noches, gracias a todas y todos por haber acudido y sobre todo con semejante noche y este frío que da francamente pereza salir de casa, pero bueno, además vamos a tocar un tema yo creo que apasionante porque en definitiva se trata de convivencia y de convivir entre diferentes, con lo cual de ahí viene la pasión, de esa convivencia entre diferentes, entre distintos. En esta escuela, cuando hemos hablado sobre inmigración, siempre hemos enfocado este asunto como un reto, nunca como un problema. Además, algunas de las conclusiones que recordéis que habéis venido asistiendo normalmente, y cuando hemos hablado de esto, algunas de las conclusiones que hemos sacado es que los flujos migratorios provienen de diversas causas, pero hay quizás un factor determinante que es un factor estructural de la globalización. En el caso que hoy tenemos, en el caso que hoy nos toca menores inmigrantes no acompañados, es igual, en parte, es un fenómeno mundial. Lo que sí parece claro es que la llegada de estos chavales, que aquí tenemos todos, estos chicos, menores no acompañados, es un hecho, digamos, imparable. Y ello nos invita a reflexionar sobre los nuevos perfiles y, digamos, también las nuevas necesidades para convivir en armonía. Y esta es nuestra nueva reto, nuestra nueva tarea. Y qué bueno empezar aquí, pues, una persona que ya conocemos todo el mundo, de Tudela, que trabaja en Pamplona ahora. Ella es diplomada en trabajo social, se llama Olga, como no le conocéis, es una cachueca. Estuvo a cargo en el área de los servicios sociales del Ayuntamiento de Tudela la pasada legislatura y actualmente es subdirectora de familia y menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. En más cosas también, pero bueno, con esto nos va. Sobre desde Tudela, de aquí. Y luego tenemos, nos acompañan dos chicos. Pues aquí, ellos están un poquito nerviosos porque es la primera vez que están en público, han hecho un esfuerzo de ponerse aquí, que siempre lo están. Bueno, pues el que tengo a mi derecha primero se llama Mohamed Lima. Él tiene 20 años y lleva 2 años en España y en Navarra. Nos contará su testimonio, su experiencia, que a veces es bueno y estas cosas para pues eso, ¿no? Pues se nos sentan mejor. Y el que está a la izquierda de Olga, este es más jovencito, se llama Imar, tiene 18 años y lleva 3 años en España, de los 3 años, 2 en Navarra. Como veis, este ya apareció a los 15 años. Parece ser que esto además es un fenómeno que viene a quedarse y eso es lo que tenemos que ir pensando, cómo convivir con todo este tipo de situaciones que necesitan. De todo esto se trata, ¿verdad? Hora de hablar de esto. Entonces yo sin más, contar un poquito. A las 9 aproximadamente, por el cuarto, lo más tardar, van a actuar los chicos, o van a hablar los chicos también, para hacer las preguntas y para leerlas, y nos organizamos un poco. Vale. Ya organizo un poquito tarde. ¿Vale? Bueno, primero, gracias a todas y todos por venir, la escuela por la invitación. Por la invitación, porque esta mañana hablaba con Javier de la radio, cuando hablamos de menores migrantes, no acompañados, casi todo es malo. O sea, pocas cosas salen en positivo. Entonces quiero agradecer a la escuela que nos dé esta oportunidad de conocer otra cara de lo que hacen estos muchachos y de que cambiemos la mirada. Cuando Jesús me dijo, le digo, yo voy a traer los chicos, lo que yo os voy a decir no es nada importante comparado a lo que ellos tienen que compartir con nosotros, que les da mucho corte, me decían que vergüenza hablar en público, también por el tema del idioma, pero yo creo que es importante que les escuchemos a ellos. Ubico un poco lo que es el sistema de protección, ha dicho antes el que estoy en la subdirección de familia y menores. A la subdirección compete atender a todos los menores que estén, en este caso, en la Comunidad Foral de Navarra. Acompañados, que pueden estar con sus padres o madres, pero sabéis que en ocasiones hacemos medidas de protección como un desamparo, o no acompañados, como es el caso de ellos. Ubico esto porque, por ejemplo, ahora el MAN es mayor de edad, pero ha accedido al sistema de protección siendo menor de edad. Nuestra competencia es atender a cualquier menor que se encuentre en Navarra, acompañado o no. Es importante que ubiquemos esto porque a veces hay confusión con otros programas de políticas migratorias o de otras entidades
Entonces, compete al Gobierno de Navarra su atención, y además no es elegible. Puede venir una persona, un joven de 22 años a Navarra, y se le puede o no se le puede atender. En el caso que nos compete con menores, la obligación de atenderle está ahí. O sea, no puedo decir que duerme en la calle o que se vaya a casa de una vecina o de un conocido o lo que sea. Quiero ubicar un poco en el contexto porque tenemos la obligación de atenderlos. Entonces, ya que tenemos esa obligación, intentamos hacerlo como mejor podemos. Si voy muy rápida, me decís, intentaré hablar despacio también por ellos, pero yo me embalo rapidito. Lo primero que tenemos que hacer es una definición muy sencilla de lo que son niños. Os pongo en mayúsculas, niños, niñas, adolescentes, migrantes no acompañados. El término MENA ya lo hemos puesto como un poco despectivo además. Entonces, bueno, no dejan de ser adolescentes no acompañados, niños y niñas no acompañadas. Se entiende por infancia y adolescencia migrante no acompañada a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, es un poco lo que insistía, siempre tienen que ser menores de edad, nacionales de un tercer país que se encuentran en un país receptor, que en este caso es España, sin la protección de un familiar o adulto responsable de los mismos, ya sea legalmente o como arreglo a los usos y costumbres, en tanto en cuanto no estén efectivamente bajo el cuidado de un adulto responsable de ellos. Ellos pueden haber venido con un tío, con un hermano mayor, con sus padres. En el momento que vienen con sus padres ya no son migrantes o acompañados, ya son, pues como cualquiera de nosotros, una familia que tiene menores pero que están acompañados. ¿Hasta ahí todo claro? Venga. Cuando os decía que ya que están aquí vamos a atenderles de la mejor forma posible, nosotros tenemos unos principios y unos criterios para intervenir con los menores migrantes. El primero de todos, que es el que prevalece, como nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño, es el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Lo que tiene que primar es que son menores, por encima de todo el resto de cosas que queramos opinar, que sean buenos, malos, regulares, tenemos que atenderlos en tanto en cuanto son menores. Y ese es el interés superior del menor. Integración. No podemos dejar de hablar de integración cuando estamos hablando de personas migrantes que vienen de otros países. Una integración que tiene que tener un enfoque multidisciplinar. Cuando hablamos de integración, no solo cubrir sus necesidades básicas, es decir, que tengan un sitio, un centro donde comer, donde se les dé cuatro nociones de castellano y ya está. Hablamos de integración en mayúsculas. Tenemos que cubrir sus necesidades no solo físicas, sino las culturales, las idiomáticas, las afectivas, las relacionales. En ese concepto entendemos la integración. Importante, la inclusión y el bienestar. ¿Cómo podemos conseguir esto? A través de programas de prevención y rehabilitación. Tenemos que hacer muchísima prevención para que quitemos todos esos prejuicios. No me quiero detener mucho en eso porque está al cabo de la calle. Cuando hablamos de menores migrantes, las noticias que salen casi todas en tono poco positivo. Interculturalidad, lo mismo, hay un choque cultural. O sea, vosotros vivisteis difícil el idioma, ¿no? Sí. Hablamos rápido, ¿verdad? Y además aquí por la ribera, con acentos. Entonces, lo primero ya que tenemos de choque es el idioma, complicado también para nosotros. ¿Vale? La cultura, las costumbres, la religión, o sea, son muchas las cosas que nos hacen diferentes, pero no por eso lejanos. Entonces, hay que trabajar desde esa interculturalidad para que ese choque sea menor. La no discriminación y la igualdad. Cualquier menor no puede sentirse discriminado por su sexo, por su religión, por su identidad sexual. Lo tenemos que tener en cuenta, porque también muchos de estos menores tienen a veces dificultades sexuales en su país de origen. Esta mañana también cuando hablábamos, hay un tema de libertad también, que en muchos de los países de los que provienen no tienen la libertad de la que pueden disponer aquí. Es importante. Flexibilidad y atención personalizada. Tenemos un ejemplo. Él viene de, y Matt viene de Marruecos y él viene de Ghana. Con países diferentes, aunque nos parece que vienen de África, no tienen nada que ver, es como nosotros en España, no tenemos nada que ver los de Cádiz, con los de Galicia, con los de Tudela.
Entonces, tenemos que intentar ser flexibles, respetar los ritmos. Pues puede ser que él haya estudiado hasta la ESO, me lo imagino, pero puede ser que él, que viene de un pueblo más pequeño de Ghana, tenga un nivel de alfabetización y de escolarización menor. Tenemos que intentar ser flexibles y atenderles de manera individual. Es complicado, luego tenemos que intentar porque, bueno, luego cuando vienen varios de golpe, pues es un poquito difícil. Y luego otra cosa que es súper importante y difícil es la participación. Nos cuesta mucho que en general nuestra gente joven, nuestros menores, participen. Yo creo que no sé si les hemos mirado a los que son aquí más profesores y tal, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que se participe de manera natural, con respeto, el derecho a ser escuchado y escuchada? Ellos tienen además una dificultad inmensa y es que no se pueden comunicar. Que yo le puedo preguntar algo, pero si a nuestros niños y niñas de jóvenes les preguntamos y casi no nos dicen nada, imaginaros a ellos sumar la dificultad del idioma, la desconfianza, porque tampoco saben, hasta muchos me decían, no queremos sacar el pasaporte por si nos devuelve, claro, o sea, pensar que están en un contexto, somos el gobierno, bueno, pues hay un gobierno para todo y para todas, entonces el derecho a la participación hay que fomentarlo, pero con estas dificultades que os estoy diciendo, porque pasa también por un proceso de confianza, de conocimiento del idioma. Pero bueno, desde el gobierno tenemos claro que estos son los principios y los criterios que tenemos a la hora de intervenir. Es complejo, pero bueno, estamos en ello. ¿Va bien? Ay, ¿por qué no me pasa? Perdonad, es que se me va. Voy a traer datos que la gente le encanta los datos. En términos generales. Vais a ver una evolución. Yo estoy en la subdirección desde el año 2020 y creo que veis un poco esta fotografía, ¿vale? En el 2016 había 6 niños, niñas, adolescentes no acompañados en Navarra. En el 2017, 24. En el 2018, 62. En el 2019, 355. Pongo estos datos para lo que supone como reto al gobierno atender de pronto a 355 menores no acompañados dentro de toda la geografía navarra. Fue una tarea muy complicada poder acogerles a todos. O sea, yo no estaba en ese momento, pero mi jefa me cuenta, Inés Francés, que yo creo que a vosotros también la conocéis, que al principio estaban alojados por campos, por campings, o sea, fue realmente complicado poder atenderles con cierta dignidad. Atendiendo, imagino, pensar en los principios que yo os he dicho antes. Esto fue algo de todo el territorio español, no fue en Navarra, por casualidad. O sea, si se cogen los datos estadísticos, del 2019 fue un boom del proceso migratorio de los menores migrantes de lo que fue África a todo el territorio español. En el 2020, que teníamos pandemia, acordaros, con fronteras y todo cerrado, 242. Aquí ya sí que he recogido el dato de los menores que tuvimos 242, pero ya atendimos a 36 mayores de 18 años. Porque un reto también es seguir acompañándonos ese proceso. O sea, nuestra obligación como sistema de protección es atender a cualquier menor hasta los 18 años. Aquí me da igual que sea de Ghana, que sea de Marruecos o que sea de Fontellas. ¿Vale? La obligación del sistema de protección es atenderles hasta los 18 años. Pero estamos trabajando para que los podamos acompañar hasta los 21. Ninguno de nosotros que estamos ahí, que tenemos hijos e hijas, ¿cómo son nuestros hijos e hijas a los 18 años? Pues es que penica, penica. Entonces, estamos intentando alargar procesos hasta los 21. En el 2020 acompañamos a 36 mayores de 18 años. En el 2021 atendimos a 281 y ya a 82 mayores de 18 años. Y ahí ya entra, seguramente entrarías tú. Y en el 2022 a 236
y a 71 mayores de 18 años, que ahí ya se los quedaría IMAP. Traigo un poco los datos para que veáis el recorrido y cómo hemos evolucionado y la capacidad de generar recursos para poder atenderlos no solo hasta los 18, sino cuando cumplen la mayoría de edad, para seguir acompañando esos procesos. ¿Qué ha supuesto esto en el sistema de protección a la infancia de Navarra? En el momento actual os digo que tenemos a 31 de diciembre 236 niños, niñas y adolescentes. Hay un dato claro, los menores migrantes tienen nombre de chicos, es el género masculino casi el 100%, los procesos, no sé si os habéis encontrado o nos contáis alguna chica en el camino que también estuviese en un proceso similar al vuestro. La edad media 16-17 años es un poco de lo que nos ha llegado a Navarra. No es cuando salen de su país, sino cuando llegan al nuestro y en este caso cuando llegan a nuestra comunidad. El 90% de los menores que llegan a Navarra son de origen marroquí. Un 10% solo, lo que pasa es que hemos tenido representación de ambos para que veáis. Un 10% es más de origen subsahariano, Mali, Ghana, Gambia, Guinea. Ya hay un porcentaje, porque yo antes me preguntaba, Iman, ¿y por qué has elegido Navarra? Ya hay un porcentaje que cada vez tiene más claro que viene de África a Navarra. Posiblemente, pues vamos a ser sinceros, por nuestra calidad de vida, hace poco salía también publicado que es una de las comunidades, si no la primera, pues del Estado español, en la que tenemos, aunque ahora estamos con muchas obras por todos los lados, pero aparentemente estamos bien, y ya viene como un objetivo de Navarra. También a veces se creó porque Navarra está próxima a la frontera y a veces son comunidades, Navarra y el País Vasco, comunidades de paso a Europa, pues Francia, Bélgica, o bien por familiares, o por amigos, o por conocidos. Un 10% viene de países de la Unión Europea, también hablaba yo con ellos y con otros muchachos, los amigos que prueban a irse a Francia o a Bélgica y retornan. Por A, por B o por C, o porque no han encontrado al familiar que iban a buscando, o al amigo, porque lo que le habían dicho, las oportunidades que podían tener, no eran esas. Y luego hay una cosa que a mí es muy complicada de gestionar, todavía no la hemos resuelto, yo creo que hay que ser francos con las dificultades, que es que el 60% de los chavales que recibimos ya ha estado en otras comunidades. A ver, uno de los motivos es que Navarra está en el norte. Si entran por abajo, es muy sencillo, quiero decir, tiene que pasar por otras comunidades antes de llegar a esta. Pero sí que es cierto que hay muchos chavales, pues Iván también me contaba que cuando estuve en Melilla estaban 150 chicos, pues como en una habitación como esta, Iván, menos, ¿vale? Entonces, bueno, es lógico que tú te muevas, que busques un sitio mejor en el que poder estar y en el que, ¿no?, poder desarrollarte tu futuro, que en el fondo es a lo que viene, a buscar un futuro mejor, como lo haríamos seguramente nosotras. Pero esto a veces genera mucha movilidad, mucha improvisación y es muy complicado, porque si yo tengo un centro de acogida para 40 menores y de pronto se presentan 25, cuidado, que tengo la obligación de atender, insisto, que no es elegible, es muy complicado. Entonces el proceso de redistribución entre todas las comunidades es difícil. Como sabéis, Ceuta y Canarias soportan el mayor flujo y tienen centros inmensos. Se aboga mucho a la solidaridad interterritorial, pero no hay un acuerdo expreso cuando llegan a un centro de acogida que luego se haga reparto como en otros procesos de ayuda humanitaria, que los hay. A veces llegan a centros y desde ahí dicen, pues venga, cuatro personas a Navarra, cinco a País Vasco, seis a Cataluña. Aquí no hay. Ellos tienen libertad para moverse por todo el territorio. Inconveniente a la hora de hacer programas previsibles. Yo esto lo hablo, luego lo podemos debatir también si queréis con vosotros. Y luego creo que el compromiso de ese muchacho, elige quedarse aquí con un proyecto de vida, el que vaya cambiando de comunidad, genera mucha inestabilidad. Y al final es empezar y romper procesos de manera continua. Y no tenemos que olvidar que muchos son adolescentes, como nuestros hijos. Ahora no me gusta esto, ahora no me gusta lo otro. Entonces, para mí, este movimiento entre comunidades es complejo, yo creo que se está abordando, pero no es una tarea sencilla. Entonces, sí que valoramos que es necesaria la creación de un mecanismo nacional de derivación, como existe en otros programas de ayuda humanitaria, refugio o similar.
He hecho una comparativa de los menores que tenemos en el sistema de protección en la actualidad y los menores migrantes, también para que os hagáis un poco una idea. En el 2022, en el sistema de protección de Navarra, hemos atendido a 778 menores. De este porcentaje, como veis, el 30% son ya menores migrantes. No os digo nada nuevo, o sea, el proceso migratorio se ha extendido al ámbito sanitario, de la educación, también al sistema de protección. En acogimiento residencial tenemos un 45% de menores migrantes. Os explico qué es el acogimiento residencial. El acogimiento residencial es cuando los muchachos primero suelen vivir en pisos y luego en residencias. A eso le denominamos acogimiento residencial. Como veis, tenemos el 41% viviendo en acogimiento residencial. Frente, que a mí esto es algo que se me parte el alma, por eso lo he puesto en rojo, al 1% que vive en acogimiento familiar. Con toda la población migrante que tenemos en Navarra y autóctonos, no les damos la oportunidad de vivir en un contexto familiar. Y de verdad lo he puesto en rojo porque es llamativo. Solo 3 menores migrantes están en este momento en acogimiento familiar. En el 2019 se hizo un estudio entre la población migrante residente en Navarra para valorar el tema del acogimiento familiar. Yo creo que falta profundizar entre el colectivo de personas migradas qué es el acogimiento familiar. Yo creo que es un gran desconocido, porque muchos de estos muchachos que pueden tener referentes familiares, o a veces no familia de sangre, pero como dicen ellos vecinos, decíamos antes nosotros aquí en nuestro país, que la de al lado de tu pueblo le decías tu tía y era tu vecina. Sí que tienen referentes familiares, pero yo creo que les falta dar el paso para hacerse familias acogedoras. Yo creo que muchos de estos muchachos, que a veces alguno de ellos se nos despista, digo, en un contexto familiar, estaría mucho mejor acompañado. En un contexto familiar y cultural que quizá a veces pudiese entender y acompañarlo en ese proceso duro como es el proceso de migratorio. Estamos también en ello, estamos en una campaña impresionante de acogimiento familiar. Y mira, igual les digo a la escuela de la sociedad que nos invite, porque es un tema apasionante en el que estamos poniendo todos los esfuerzos desde el gobierno. En centros de observación y acogida, el 51%. Ahora os explicaré un poco los recursos y lo veréis. Luego un dato que lo he puesto en verde porque me parece positivo, que hayamos sido capaces de generar programas de emancipación, que llamamos. Está en verde porque hemos atendido en total a 257 ya jóvenes en el sistema de protección y curiosamente el 58% son jóvenes migrantes, que es el caso de ellos. Ellos ahora la tutela ya no la tiene la administración, ya no la tiene el gobierno de Navarra, pero seguimos acompañando sus procesos. Ellos son parte de este 58%. Y el total de los menores que hemos atendido en el sistema de protección es el 33%. En años anteriores, pues en el 2021 fue el 29% y en el 2020 fue el 31%. Nos movemos en torno al 30%. Os cuento esto también para que veáis lo que ha supuesto la atención de menores migrantes no acompañados dentro del sistema de protección. Ya es una tercera parte de los niños y niñas a los que nosotros atendemos. Ya sé que los datos son un poco rollos, pero bueno, creo que también está bien para ubicarnos en el contexto. Importante hablar del perfil psicosocial y la motivación que tienen ellos para migrar. El 90%, y creo que me quedo corta, sería más del 90%, tienen escasa conflictividad. Digo esto, y lo digo además con la boca bien grande, para contrarrestar toda esa parte de medios de comunicación, de los WhatsApp, bueno, de las redes, que es brutal. Tienen un alto nivel de madurez, os decía yo antes, que cualquiera de nuestros hijos con 16 años tiene la capacidad de ellos de ser responsables, es impresionante. Decidir abandonar tu país con todo el proceso que lleva, toda la mochila que ellos traen de dificultades, nada fácil, en Melosía también ellos, pues he dormido algún día en la calle, pues igual mejor que dormir con 150 en la habitación más pequeña que esta. Pensar en nuestros hijos y nos dejamos en ese contexto. Indudablemente una motivación para el cambio. Quizá algunos en su país tienen una vida peor, otros igual no tan mala, pero piensan que pueden tener una vida mejor. Tienen una motivación por hacer las cosas diferente y por tener un futuro mejor.
Y luego los objetivos, cuando te hablas con ellos, a veces un poco irreales, esto también lo tengo que decir, ¿eh? Están muy vinculados a las competencias formativas del acceso al empleo, porque todos me dicen que quieren trabajar, ¿vale? Ya os podéis imaginar, peluquero, mecánico, no sé qué, no sé cuántos. Luego eso es súper complicado. Empezamos con la dificultad del idioma, con el acceso a la formación, pero lo tienen muy claro. Ellos vienen aquí a aprender y a trabajar. Os digo que el 90 y me quedo justita, ¿eh? Claro que tenemos un porcentaje de chavales que tienen dificultades. Claro que los hay, pero con nuestro sistema de protección, os he dicho que tenemos 700 y pico, y muchos son de aquí. Claro que tenemos dificultades. Y que ese contexto, viven en un contexto de conflicto social severo y prolongado. Son los que hablamos en las noticias que están montando follones, qué tal, qué cual. Claro que sí, posiblemente son muchachos que en su país de origen ya tenían dificultades. No lo vamos a negar, seguramente. Si las tenían, en todo el proceso migratorio, por supuesto que se han agravado. Difícilmente van a mejorar. Tienen una tabla de alteración en las conductas. Fugas, consumos, yo les decía a ellos, los consumos en todos nuestros jóvenes y nuestros adolescentes los están haciendo polvo, pues en ellos también, más cuando a veces están sujetos a situaciones de calle, muy difícil. Agresiones, algunas faltas, delitos, hurtos en su mayoría, ya os puedes imaginar, de la índole de móviles, cosas sencillas, no estoy hablando de aquí grandes atracadores ni ladrones de guante blanco. Sí que tienen afectación en el ámbito de la salud mental, ya os decía, posiblemente vengan muy dañados en su país de origen, de familias desestructuradas, ambientes de calle, de consumos, bajo nivel de escolarización, absentismo. Hay un tema que yo creo que es el más importante y es que no afectan los procesos de ayuda. Yo creo que están en ese... ahí ya sale, se mezclan muchas cosas. Y cuando una persona no se quiere ayudar, pues es complicado que pongamos los medios. Eso creo que a ninguno de los que estamos aquí os sorprende que os diga que es complicado cuando es que quieres ayudar. Pero insisto, aunque no se quiera dejar de ayudar, tenemos la obligación de atenderles hasta los 18 años. Es que eso no lo tenemos que perder de vista, ¿vale? Es que no es elegible, que a veces dicen, joli, ¿por qué los atendéis? ¿No? Claro, es que me encanta cuando... Y porque es una obligación. Tenemos que atender a todos. Aquí no vemos si son buenos, malos o regulares. Es nuestra obligación atenderlos. Otra cosa es que a partir de los 18 años, ellos ya no quieren ser atendidos y pasan de nosotros. Eso también es una realidad. ¿Vale? Pero tenemos que dar la oportunidad de que puedan modificar conductas, de que puedan sentirse mejor y de que tenemos que tener la obligación de atenderles. No tienen motivación para el cambio. Muchas veces, bueno, pues mi colega le ha dicho que no sé qué, te viene el libro y aquí me he plantado. Y tienen dificultades de integración, pues bueno, pues un poco lo que decimos, al final las dificultades, nadie quiere relacionarse con alguien que tenga dificultades, que tenga consumos, que tenga delitos, que agreda, que tenga violencia. Bueno, pues eso es parte, pero se ha puesto un 5 y un 10, se acerca más al 5, pero bueno, pues se deja un poquito ahí abierto entre ese margen. Os quería explicar en tres diapositivas cómo es el modelo de atención que tenemos con los menores migrantes. Sí que también le hemos dado una vuelta, porque como yo digo, a veces ellos nos llevan por delante tanto que estamos en continua revisión. Tenemos la primera fase, que es una fase de acogida y de valoración, la fase de integración y la fase de acompañamiento a la vida adulta, que es en la que están ellos, ¿vale? En la fase de primera acogida entran por el centro de acogida, que eso sí que es exclusivo para menores migrantes. Espera, que está en la siguiente diapositiva. Entran en el centro, hay una apertura de expediente, hay una reseña. Todos los menores migrantes son reseñados cuando llegan a nuestro país. Hay un registro general de la Policía Nacional de Extranjería donde todos ellos son reseñados. Entonces sí que por eso os digo que sabemos que vienen, pues que han estado en Andalucía, en Zaragoza, todos están identificados. Ese NI, esa huella, ya les sirve para toda su vida en nuestro país. Hay una solicitud de tarjeta sanitaria, pues recogidas de información, entrevista, y en el caso de que dudemos, que eso también es un tema un poquito delicado, podemos solicitar pruebas de edad, ¿vale? Pues porque hay algunos chavales que, bueno, pues intentan buscarse la vida
y bueno, pues dicen una voz que no es la que corresponde, ¿sí? Entonces tenemos la potestad de pedir ante el Ministerio Fiscal el tema de las pruebas de edad. No es algo que se use habitualmente, pero si lo usamos, también os digo que nuestra obligación es proteger a los menores del sistema de protección y ha sido siempre mi gran preocupación. O sea, yo no puedo tener a un muchacho de 15 años conviviendo con un chico de 25, ¿lo entendéis? Entonces, cuando tenemos motivos para pensar que esa persona, pues por... son muchos los motivos, no es algo al azar, pues su aspecto físico, su recorrido proceso migratorio, su, cómo se comporta, cómo se organiza, qué habilidades tiene, podemos pedir las pruebas ante la Fiscalía. Y algunas veces sí que lo hemos hecho. La fase de integración. Después de esta primera acogida, que es un periodo de unos 3 meses, pasaríamos a la fase de integración, donde se realiza un plan individual de protección. Esto es con cualquier menor, indistintamente si sea migrante o no. Se establece un plan educativo también individual, contando siempre con estas, esto que os decía, con los objetivos que los muchachos tienen, ¿no? Que es lo que quieren alcanzar. Hay que intentar ajustar sus deseos, sus objetivos, a lo que nosotros también les podemos ofrecer. Y luego hay una evaluación periódica, una tutoría semanal. Cuando cumplen la mayoridad, pasan a programas de autonomía, que están, o sea, están divididos en lo que son pisos de autonomía y, como si dijéramos, emancipación ya, que lo único que tienen es un acompañamiento educativo y viven en pisos, pues pueden vivir con chavales de Navarra, pues gente que está trabajando, chavales que están estudiando, es válido. ¿Voy rápido o me seguís bien? ¿Va bien? Vale. En el 2019, imaginaros, llegaron 300 y pico menores, hubo que hacer un sistema de protección totalmente paralelo al que teníamos habitual, no teníamos sitio para meterlos en ningún lado, ¿sí? Entonces, hubo 3 centros de primera acogida, estuvo el de Marcilla, estuvo el de Iturmendi y estuvo en Pamplona. Hubo que generar recursos de básico, hubo Buñuel, o sea, el catálogo de Buñuel que fue sonado aquí en La Ribera, luego estuvieron en Las Redas, en Pamplona, principalmente. Cuando ya hemos sido capaces un poco de ordenar todo, de conocer más el proceso y de ordenarlo, solo hemos dejado un centro para ellos exclusivamente, que es el centro de Marcilla, que es el más oído y el más conocido. Entonces, el centro de acogida de Marcilla es el centro que recepciona a estos menores. Está en Marcilla no por nada, sino porque en su momento no se encontró ningún espacio que pudiera acoger a los menores migrantes. O sea, no se eligió por nada en particular, sino se tocó a muchísimas puertas y el clero fue la que abrió ese convento de Marcilla y por eso esa es la ubicación. No tiene otra lectura ni otro cometido. Tenemos 40 plazas en ese centro de primera acogida. El tiempo de estancia más o menos es de unos 3 meses, de 1 a 3 meses, que se hace esa primera fase que os he dicho, de recogida de información, costumbres, ver un poco todo el proceso migratorio. Yo soy muy pesada con la documentación. Es muy importante que cuanto antes estén documentados, más acceso a todo tienen. Entonces soy muy pesada, venga, pasaporte, documentación, vamos. Cuanto antes consigan la documentación, antes pueden acceder a la formación, al empleo y a la nacionalidad. O sea, que son cosas que a veces ellos están en otro mundo y yo creo que hay que insistir mucho en el tema de la documentación. Después de ese centro de observación y acogida, que es exclusivamente para menores migrantes, ya pasan a recursos del sistema de protección, donde conviven con otros menores residentes en Navarra, de familias navarras, para que os hagáis una idea. Esto lo hemos revertido con un nuevo concierto social que hicimos en el 2021, porque al final teníamos como 2 sistemas en paralelo, el de los menores migrantes por un lado y el de los autóctonos por otro. ¿Cuál es una de las fórmulas que tenemos para darnos a conocer, para aprender el idioma, relacionarnos? Si yo hablo todo el día con él en árabe, pues es que es un continuo de las pocas posibilidades que tengo. Si mi contexto es solo exclusivamente marroquí o gambiano o de Ghana, es difícil. Entonces, hicimos los recursos, asumimos a los menores migrantes dentro del sistema de protección con otros niños y niñas navarros. Tenemos las residencias y los pisos que son a partir de 15 y 16 años. Son pisos de 6 o 8 chavales y las residencias hasta 9. Aquí en Tudela tenemos... Ellos han estado en Tudela, los dos, ya habéis estado en piso, no habéis estado en residencia, aquí vosotros habéis estado en pisos, ¿verdad? Sí, vale. Luego tenemos los pisos de preautonomía,
Que yo creo que una bondad nos han regalado los menores migrantes son estos programas de autonomía. El sistema de protección navarra los tenía poco desarrollados, pero con ellos, vienen en edades muy próximas ya a la juventud, pues fíjate, eso hemos sido capaces de avanzar y yo creo que les tenemos que agradecer que hemos generado muchas plazas de programas de autonomía, para lo cual acompañamos a nuestros jóvenes durante más tiempo. Y suelen ir a partir de los 17 años y medio. Y luego, a partir de los 18 años, ya están, como os decía, con un acompañamiento educativo, viviendo con chavales o con personas, bueno, pues vive con una chica que le alquila una habitación, o sea, en contextos muy normalizados. Dificultades que nos hemos encontrado, bueno, pues hay que decirlas también. El desconocimiento del idioma, las claves culturales, yo creo que es un elemento que nos complica mucho la intervención y el proceso migratorio. Lo que yo decía antes de las comunidades, de otras comunidades autónomas, cuando van y vienen, empiezan procesos, están 3 meses aquí, luego se van a Aragón, es volver a empezar. Es realmente muy complicado hacer procesos intermitentes. El bajo nivel formativo que traen muchos chavales de su país de origen, luego te impide, pues aquí una incorporación viene ya fuera de lo que es la ESO, prácticamente todos, para lo cual sin castellano y con baja nivel formativo en origen es muy complicado el acceso a nuestros programas formativos. Lo que os decía también de acreditar la edad biológica, ellos vienen en el 90% de los casos sin nada de documentación, o sea, el mar dice yo he nacido el 4 de abril de 2007 y ya está, es así. Y la policía es lo que consta, que ha nacido el 4 de abril de 2007. Ya está. Y que se llama Iman. Y los apellidos. Entonces, es complicado. Es complicado para ordenar y para atender a cada uno de donde tengamos que atender. La nula red social y familiar. Muchos de ellos vienen porque han oído, porque me han dicho, pero bueno, también me contaba antes Iman, que fue primero a Francia porque un amigo le había dicho que tal que cual y luego el amigo no estaba. Esas cosas también pasan. Vente que te voy a ayudar, que tal que no sé qué. Que no tengo a nadie y tampoco familia. Lo que os decía de la documentación, hemos aprendido mucho también en estos años, establecer relaciones con los consulados para tramitar la documentación, han sido procesos de aprendizaje para todos, o sea, en poco tiempo ha habido que ponerse las pilas, a ellos hacerle ver la importancia de que mandasen en un origen su documentación, que a veces en estos países tampoco es fácil, que la manden, que están registrados, qué tal. Y luego hay muchas dificultades para regularizarles cuando alcanzan la mayoría de edad. Mientras son menores de edad, los podemos regularizar porque con la tutela y con el pasaporte se pueden regularizar, pero una vez que alcanzan la mayoría de edad, si no tienen pasaporte, no los podemos regularizar. Por eso la insistencia del gobierno en que tengan documentación para que puedan acceder a una autorización de trabajo y residencia. Es muy importante. 4 conclusiones, pero yo creo que ahora os dejo con ellos, que lo más importante es escucharles a ellos. La reflexión hemos ido a que no generar recursos exclusivos para menores migrantes y ya juntarnos a todos en las fases de integración y autonomía. Os decía, sí que hay un momento que es específico de ellos, de recogida, muy concreto, documentación, de castellano intensivo, pero luego ya la integración con el resto de niños y niñas de nuestro sistema de protección. ¿Qué dificultades tenemos? Pues que tenemos dificultades formativas y en eso también hemos mejorado mucho, cuidado, tengo que decirlo, porque cada vez están haciendo más acciones formativas en función a la de empleo, porque nos coordinamos mucho para que tengan en cuenta a estos chavales que no tienen la ESO, que no tienen un nivel de castellano importante, entonces estamos y hemos hecho experiencias piloto, de catas de oficio, o sea, se están haciendo cosas mágicas. Y dificultad para el acceso al empleo. Lo tiene complicado la población juvenil nuestra, aunque imaginaros ya, con bajo nivel formativo o diferente, nivel de castellano, etc. Insisto, y en esto soy muy pesada, necesidad de buscar alternativas al acogimiento residencial, a acogimiento familiar, a personas de referencia. Hablamos de mentoría social, de que muchos de estos muchachos, aunque estén bajo la tutela del gobierno navarro, de Navarra, cualquiera de las personas que están aquí
podemos acompañarles. Podemos decirle, venga, Aymar, al que le gusta competir, que yo te voy a llevar a Zaragoza a la competición. Ese tipo de cosas, de actividades para esos procesos de integración de los que hablamos, que efectivamente podamos llevarlos a cabo. Entonces hablamos siempre de acogimiento de referencia, de mentores, porque igual ya no estamos para convivir con chavales adolescentes, ni ellos, no lo digo por nosotros, que ellos tampoco lo van a querer. O sea, que esto no es para que van a decir a todo que sí y para nada. Pero sí que quieren pues, tener alguien de referencia, pues un amigo, como si fuese un tío o alguien que tú le ayudas. Y luego, muy importante también, generar programas de promoción comunitaria e intercultural. Porque al final nos cuesta mucho llevarlos a lo comunitario, o sea, integrarlos en lo comunitario. De ahí la importancia de buscar personas de referencia que te acerquen pues, aquí a la escuela social, no lo digo en broma, al club de ajedrez, a cosas cotidianas que normalmente, si no tienen a alguien que los acompañe, no va a ser de fácil acceso para ellos. Muchas veces por desconocimiento, por vergüenza, porque no, porque dicen, ¿yo qué voy a hacer allí? Si... Entonces, bueno, yo creo que el tema de la formación comunitaria e intercultural es un reto para todos, también para Tudela. Y bueno, yo hasta ahí es un poquito lo que os quería contar y os voy a dejar con ellos, que van a hacer ya estas dos propias. Es que está aquí, está chupado, ¿no? ¿Está chupado? Pues os dejo con ellos, empezamos con una, que ya la presenté. ¿Qué quedan con él? Venga, pues empieza, que es más mayor, que empiece mi mamá, ¿vale? Mira, lo he visto por aquí. Hola, mi nombre es Mohamed Lima y tengo 20 años. He estado en España 2 años y no sé lo que voy a contar, pero cuando me preguntas, lo voy a responder lo que yo puedo decir y te lo voy a contar un poco de mis viajes y cómo he decidido para venir aquí. Lo primero es, un día estaba hablando con mi madre y lo he contado a ella que yo quiero viajar porque somos dos hermanos y mi padre murió hace mucho tiempo y queda solo yo con mi hermano y mi madre. Y ella no quiere que yo viaje porque ella va a quedar solo y con mi hermano pequeño. Pero yo intento siempre para que ella me deje para viajar. Y ella, un día ella acepta para que yo salga del país. Y ella me preguntó, ¿qué país quieres ir? Y he decidido para venir aquí en España. Pero la primera tengo que pasar a algunos países antes de llegar aquí. Y he empezado el viaje para ir a Libia y mi motivo era para trabajar en Libia, pero cuando llegué ahí había mucha guerra y muchos problemas, pero tenía algunos gente que yo conocí allá, he hablado con ellos y hemos decidido para viajar a venir a España y hemos llegado a Barcelona, lo primero en Barcelona. Yo vine a Italia primero en el barco. Cuando llegamos a Italia, tenía amigos en Francia, pero él me ha dicho que él puede ayudarme para que yo trabaje y todo. Pero yo no sabía cómo funciona aquí el procedimiento y todo. Yo pensaba que cuando llega aquí, tienes que empezar a trabajar ya, pero no sabía que tengo que
pasar por un proceso de papeles y todo. Cuando llega a Francia, he llamado a él muchas veces, pero no me contestas. Y estaba ahí una semana en la calle así. Y había un chico que dijo que él tiene amigos de, que está aquí en España y ellos están trabajando. Yo no sabía nada cómo funciona. Papel, tienes que tener papeles, documentación, todo para que puedas trabajar. Pero yo no sabía y he decidido para venir aquí con él. He estado en Barcelona un día y lo he encontrado una chica un poco mayor y ella me dijo que mejor es Navarra, porque hay mucha gente que está en Navarra, que ella también ha estado aquí y había mucha gente como yo, como soy negro, y ella ha encontrado muchos chicos de aquí y ellos también están trabajando y contentos. Y por eso he venido aquí en Navarra. Y la policía, un día la policía lo veo que estaba en la calle sin nada y eso. Y ellos me preguntan qué documentación tienes y eso. Y lo he enseñado mi documentación de nacimiento, carta de nacimiento. Y ellos ayudarme para darme una habitación así con algunos chicos y estamos allá. Algunos días ir al colegio y aprender castellano y eso. Y eso es lo que tengo que decir. Si tengo algunas, tienes algunas dudas, me pregunta. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Ahora mismo estoy haciendo climatización y fotovoltaica. El curso de eso. Está haciendo un curso que además le dio mucha salida, de que me dice que no lo digo ya, pero hace muchos años ya te has montado tu empresa con la energía verde. Que es el segundo año ya del curso, ¿no? Sí. Que están cobrando una beca, es como una escuela taller parecido, sí. ¿Verdad? Todo ese proceso de viajes, ¿cómo lo manejaste? ¿Tuviste muchas dificultades? Sí, muchas dificultades. Por ejemplo, en Libia estaba en cárcel porque cuando llegaste no sabía nadie de allá y tengo que pagar algún dinero para que pueda continuar el viaje, pero no tenía y tengo que esperar ahí y llamar a mi madre para que ellas dar este dinero, si no, ellos no me dejan ir. Y esto es un cuarto pequeño con mucha gente. No hay muchas comidas, pero estamos bastante tiempo, como 3 semanas allá en el cárcel. Es una casa pequeña, tienes una ventana pequeña y una hierro de la puerta. La puerta es hierro porque no deja para que la gente salga. Y mucho sufrimiento. Sí. O sea que estás curado de espanto, ¿no? Sí. ¿Con cuántos años empezaste el viaje? Yo tenía 17. Pero también había gente que te ha ayudado, positivo. Hay gente buena que te ha ayudado por el camino. Sí, mucha gente, porque algunas. Cuando estaba en el cárcel, he llamado a mi madre, pero esa tía, ella no me contestó, porque ella no sabía a quién estaba llamando. Y ellos tienen, en el cárcel, hay un teléfono. Y cada semana, cada una persona tiene que coger este teléfono y llamas. Si tu día pasas, ellos van a pegarte hasta que tú pagas este dinero y sales. Si no, siempre así van a pasar. Y un chico que viene y pregunta, ¿quién quiere trabajar? Y yo digo que sí, quiero. Y hemos empezado a trabajar de, ¿cómo se dice? Albañil. Estaba ayudando a él para trabajar. Es mejor trabajando con él, ayudando, para no estar en el cárcel. Porque ahí siempre se pega y hace cosas daños y mata a la gente también. Algunos gente muere de hambre y eso.
residir, ¿dónde resides ahora? ¿Resides? ¿Dónde vives? Viva. Y ya empiezas a tener personas de referencia. Amigos. Amigos que no sean solo de tu país, ¿te refieres? O sea, o... Personas adultas con las que tú puedas exponer o trasladar. Sí. Yo me he encontrado muchos, muchos. Sí. Que me han contado en qué condiciones estaban, sí. Qué tenían que hacer, cómo procurar, cómo... Porque es evidente que las situaciones son altamente denigrantes en muchos casos. Pero claro, bien ha dicho la persona que ha presentado que efectivamente para nosotros es muy importante tener referencias. Sí, y esas personas, amigos, gente que os acompañen a ayudaros a interpretar muchas cosas, que es justamente lo que os quieran decir. Sí. Si tú ya vas consiguiendo eso, ese tejido de personas a las que puedas acudir, no solamente al profesor o a la... Sí, estaba haciendo un curso, cuando llegaste aquí, lo primero lo que estaba haciendo es un curso de jardinería. Y al camino de la mañana, siempre con la bici, y a veces yo encuentro dos mujeres que siempre pasan por allá, y siempre cuando pasa yo saludo, hola, hola, siempre así. Y estaba también haciendo deporte con Centro Parque Laza, y ahí hay una chica que se llama Raquel, y ella, la mujer era su madre, y no sabía. Sí. Sí. Y un día ella ha contado sobre mí a su madre, y su madre también ha dicho que un chico siempre pasa por ahí y saluda a mí y parece que es un mago, así sabes. Y Raquel me ha preguntado que está saludando a alguien por la calle y ella me ha contado sobre ti. Yo digo que no, porque no sabía exactamente lo que ella me dijo. Y ella viene allá en el Centro Laza, que tenemos deporte, y ella viene allá. Y era yo. O sea, yo creo que en el estado que, vamos, de mi experiencia, que es muy importante que encuentres y tú traslades tus lo que vas viviendo en cada momento de tu crecimiento personal, que lo vas a tener por mucho, y eso es muy importante. A mí me ha tocado, tengo personas trabajando con nosotros, y he tenido que ser yo quien sacara las palabras, quien le dijera y cómo y de qué forma y esto y cómo puedes ir con un camión sin carnet, quién es ese que te pone un camión y no tienes carnet, vamos al carnet primero, tal, la guía que es, pero claro, sois vosotros también los que tenéis, claro, encontrando personas seguramente que se te abran, ¿no?, o que te digan o que te atiendan. Pero veo en vosotros muchas veces, y lo entiendo, que os cuesta trasladar, no sé si es por miedo, temor, no sé, lo que tenga que ser. Pero es muy importante, a mi modo de vista, de entender que cuando encuentres personas que tú veas que te atienden, que te responden, que te escuchan, les cuentes. Vale, muchas gracias y te agradezco mucho. Y ella me ha ayudado mucho, su madre siempre me habla que tienes que hacer eso para conseguir un trabajo, aunque estás haciendo curso, puedo hacer otra cosa, por ejemplo, carnet de conducir o lo que sea. Tiene el carnet de conducir, eso lo he dicho. Y ella me ha dicho muchas cosas y siempre estoy hablando con ella y eso, estoy muy contento con ella. Sí. A ver qué nos cuenta. Dejamos ahí, Matt, que ya se va a pasar los nervios. Oye, ahora ya hemos dado todo el tema. Podemos ir si queréis con las preguntas, pero ahora ya se le ha pasado los nervios a Matt y yo creo que sí. Él no te dio nervios, No te he visto. Es que no tiene mil nervios ni para carne de conducir, no. Que se lo pregunta yo a mí. Que no estaba nada de nervioso. Tremendo. Pues, buenas a todos y gracias por venir. Es que yo creo que está mal así. Supongo. No sé.
que no tenemos práctica, se nos nota, ¿no? Que no somos artistas, pero nunca se sabe. Soy Iman, de Marruecos. Bueno, soy Iman de Marruecos, tengo 18. He venido a España desde los 15 años. He venido de Melilla, de Nador a Melilla, de Melilla a España. He venido de Nador a Melilla nadando, ¿sabes? Y he estado 10 meses, sí, en el centro y en la calle. Y he venido de España, de Melilla a España, pues abajo del camión. ¿Debajo de camión? Sí. Y pues y he estado en un centro de menores, bueno, aquí en Navarra llevo 2 años. Y ahora estoy estudiando, teniendo todo. ¿Qué estás estudiando? Pues para sacar la ESO. Pero estás trabajando aquí, sí, igual eso no es su cara porque está trabajando en una tienda de tondera además mucho tiempo. En una tienda de Siemens, sí, de ropa. ¿Siemens? Siemens, está que hay fuera de lo formal que está trabajando. Puedo contarles más cosas, contarles todo lo que te gusta. Él me ha dicho, cuéntales lo que te ha hecho para ti estar bien, que decías, cuando hablábamos antes de las drogas, ¿no? Que tú me has dicho, yo tengo una droga, cuéntales cuál es, y ya te he dicho, no es tu droga, le hemos puesto otro nombre. Es un deporte. Pues antes entrenaba desde los 6 años, en Marruecos. Tenía cinturón negro de karate, shotokan. Y aquí de campeón de España, tercer campeón de España de artes marciales mixtas. Y el 5º de europeo. Este es más de mixta. Que tiene un nombre que me lo echan desde de MMA. Para buscarlo. Sí. Y él dice, cuéntales un poco, que lo que ha grabado antes de los malos ambientes, pero es verdad. Es que me ha ayudado mucho, sí, para quitar el nervio, para ser feliz. Es como un mejoramiento. Él hace mucho deporte, me contaba, ¿vale? Porque a veces, incluso desde fuera, se puede ver, desde fuera se puede ver como que van al gimnasio los chavales estos. Y fíjate que, a ver, es muy importante, es que son jóvenes, es que tienen que gastar energía, es que se tienen que relacionar. Entonces, él me decía, Aymar, que lo que le ha hecho muchas veces irse de ambientes malos, ¿no? Quiero decir, pues, el consumir tal, y decía, yo me refugio en el deporte, me siento bien, encuentro a otra gente sana y descargo toda la energía que tengo dentro. Entonces él me decía, tengo esa droga, y digo, vamos a cambiarle el nombre, ¿eh? Y vamos a poner, pues eso, que tiene ahí una fuente de inspiración buena, que es el deporte. Diles que te has ido a Pamplona, ¿sabes? Sí, has hecho ya amistades dentro del deporte, habrás hecho. ¿No? Amigos. Amigos. Sí, sí. Nacionales. Gente de... Sí, de todos, sí. De todos. Pero cuéntales que ahora te has ido a Pamplona. Sí, acabo de ir ayer. ¿Ayer? Sí. He venido ayer. Pero cuéntales por qué, porque piensa que hay más posibilidades con el deporte. Hay más gimnasios como profesionales en Pamplona y por eso iba. Eso te iba a decir, porque aquí todo el tema de artes marciales está muy limitado, ¿eh? En, pues Pamplona, en Pamplona además hay nivel, hay grandes profesores, y podrás manejarte muchísimo mejor. A tu nivel ya estás diciendo cosas mayores, ¿eh? En Tudela es muy extraño que salga un deportista de élite. Pues lleva 2 años aquí. Algunos salimos, pero eso son excepciones. Ha decidido ayer mismo que ha hecho el esfuerzo. Ayer se fue a Pamplona porque se ha ido un piso allí. ¿Qué tal es eso también? Sí. Cuando llevo aquí en Tudela, 2 años. Y he entrenado en Zaragoza, aunque estaba lejos, pero voy con usted. Y entonces ha decidido irse a Pamplona porque dice que Tudela se le queda pequeño. No os lo perdéis, y ayer justo se fue a Pamplona. Y hoy ha tenido que venir conmigo de Pamplona a Tudela. Le digo, hombre, Iman, y dice, es que el lunes me voy a Pamplona. Y le digo, bueno, pues no pasa nada si no puedes venir. Y él ha dicho, no, no, yo voy contigo. O sea, que también ha hecho el esfuerzo, que justo ayer se fue a Pamplona y hoy ha venido conmigo de... Zaragoza lo rechazas por ser otra provincia, claro. Sí. Porque por combinaciones es mucho mejor.
rechazas puesto que es, ya no es Navarra, entonces entrarías en otro debate. Ese señor no se le oye nada. No, no, que no voy a quedar el micrófono a este paso. ¿Puedes decir por qué dejar, por qué dejaste tu familia con 15 años? Pues, es que mi madre y mi padre que se han separado y mi madre tuvo cáncer, ¿sabes? Y como no tenía dinero y tal, y digo, pues mejor que vengo a Europa para buscarme la vida. ¿La habéis entendido? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lleváis la no presencia física de las madres? ¿Cómo lleváis el solo hablar con vuestras madres por teléfono? En vez de verlas como ahora que yo te toco. Ah, sí, pues. Bueno, la verdad, pues un poco triste, pero está bueno. Por lo menos que hablas con ella, videollamada, y lo ves. Yo después de 3 años he ido este verano a verla también. Qué bien. Y para hablar el idioma, lo habéis aprendido de seguida, el español, ponéis mucho empeño en hablar, de seguida aprendéis de seguida el idioma y así os defendéis muy bien. Quiero decir que eso está muy bien de que toquéis los idiomas, luego para buscar trabajo, para comunicaros, hacer amistades y para defenderos mejor. Eso está muy bien. ¿Os ha sido muy difícil? ¿Os está siendo difícil? Es difícil, el español es difícil, ¿os ha costado mucho? Es difícil, pero estamos con ellos. Muy bien. Pero cuando, y ahora cuando habléis con vuestra familia de allí, de nuestro país, ¿estarán tan contentos cuando le decís vosotros que estamos ya, hablamos el idioma, estamos estudiando, estamos consiguiendo cosas? Se tienen que ver muy contentos, ¿no? La sí. Madre, mi padre... Está bien, pues, así. ¿Sí? Sí, sí. Podemos establecer, si os parece, estamos dando un buen tutoría a los chicos, es importante desde luego, pero un poquito, por si alguien quiere un poquito, así sobre todo al trabajo que nos ha explicado Olga, alguna, pues eso, alguna cuestión, algo que nos entienda, alguna opinión, algún aspecto. Entonces, si os parece, voy a tomar 5 palabras. Habláis y ya Olga contestará, mejor así que no notas otro, ¿verdad? Ah, lo que quieras. No, mejor así porque se gana más tiempo, ¿eh? ¿Os parece? Entonces, si me levantáis la mano, Jesús, ¿te llamas, por favor? Alberto. Alberto, ¿quién más había? Ana Mari, Jesús, Alberto, Ana Mari, ¿quién más? Que llega a los medios. Sí, Chema. ¿Y quién más? Los 4. Bueno, en un principio muchas gracias, de verdad, a los tres que estáis, una por el trabajo magnífico que estáis haciendo y luego a vosotros, bienvenidos, sois uno más y desde luego habéis sido muy, muy, pero que muy valientes. Y sobre todo la actitud que estáis tomando ante la vida de coger vuestras propias vivencias y decir para adelante y tener muy claro, ¿no?, lo que debéis hacer, lo que estáis haciendo, ¿no?, en vuestra preparación y todo. Entonces, ahora mi pregunta en ese sentido va por Olga, porque soy consciente de que vosotros no es que habéis tenido suerte, sino que desde luego vuestra... no sé si suerte, pero bueno, sí, por lo menos habéis tenido mucha mano, o por lo menos gente, esto que hablaba Olga de echaros una mano, porque claro, hasta los 18 años o 21 años, pues estáis ya, por decirlo así, tutelados, bueno, hasta los 18 años tutelados, después con una cierta ayuda, pero quieras o no, después vais a vivir, pues bueno, vais a ser vosotros mismos, vais a tener que ser vosotros propios protagonistas, ¿no?, al respecto.
pero sí que es importante tener esa mano de referencia, esa persona de referencia. Entonces, para mí me parece muy importante si desde el gobierno, no solo desde los 18 hasta los 21 años, que sí que tienen cierta tutela, sino incluso más allá, ¿qué se está haciendo para que estas personas, pasando estos años, puedan tener los enlaces? Parece que ellos ya sí que lo tienen encarregado, pero yo creo que sí, que no todas las criaturas están teniendo estas salidas, ¿no? O lo están teniendo, vamos a decirlo, tan fácil, no fácil, sino por lo menos no tan complicado, ¿no? Quiero decir, ¿estáis haciendo algo por parte del gobierno de Navarra, desde luego, pues para adquirir esa tutela, ¿no? Por parte de gente mayor o esas personas que puedan estar con ellos, ¿no? De seguido, porque no es decir, oye, pues aquí ya tengo 21 años y bueno, ya búscate la vida, ¿no? Primero, para vosotros dos, sed bienvenidos y toda la suerte del mundo. Para Olga, ¿hay familias voluntarias en Navarra dispuestas a hacer ese acogimiento a estas personas? ¿Alberto? Sí, una... ¿Alberto? Olga, no. No es de menores, es más bien una general, ¿no? De cuestión de inmigración general, puesto que trabajas en el servicio navarro, pues casi aprovecho y te pregunto. Bueno, cuando vengo aquí a la ribera, al pueblo, veo que son los porcentajes de inmigración, no dejan de subir y subir, bastante, y hay cosas que me preocupan. He visto otros países, he vivido en otros países en los que la cuestión está muy controlada. Hay cupos y quería, supongo que no es tu opinión, pero quería preguntarte como trabajadora en el tema, ¿no debería haber unos cupos que limiten lo? Porque si viene todo el mundo aquí no podemos acoger a todo el mundo, pienso yo. Habrá unos límites, ¿no? Jesús. Bueno, yo voy a hacer una pregunta delicada, pero la prefiero hacer yo. Hay mucho bulo, sobre todo en la ayuda que reciben, y en este caso el coste para la comunidad de Navarra, el atender y mantener a los menores inmigrantes no acompañados, así como a jóvenes extutelados. Y que yo sepa, los programas de atención y ayuda son comunes para todos los menores dependientes, sean españoles o de otras nacionalidades, así como para los jóvenes extutelados. Y cuando escuchas o lees estos bulos, sobre todo hacia los inmigrantes, aunque lo pongas en cuestión, tratas de informarte y saber la verdad para combatirlos, pero también hay que admitir que hay muy poca información o no es nada fácil obtenerla. Si preguntas, por ejemplo, en Internet, la respuesta que más sale es la de los 4.700 o 6.000 euros que lo ha puesto Vox y lo ha extendido por todos los sitios. Al final, la falta de información facilita y da alas a los bulos. Yo creo que es mejor, aunque la cifra sea incluso superior, si es necesario hay que gastarlo, y yo creo que que lo que hemos escuchado de estos muchachos merece la pena gastarlo lo necesario. Pero la falta de información al final yo creo que es un problema que nos juega en contra. Yo te digo, si es posible saber los datos o si no los tienes, dónde poder informarse para saber la verdad, simplemente, porque al final si no es peor. Es mi punto de vista. ¿Me oís bien? ¿Y así no cojo el micrófono? ¿Me oís bien? Sí, venga. Tres iguales. ¿Ya lo está? ¿Ahora? No sé si lo llevo mal.
que he compartido con vosotros es la reflexión que hemos hecho en el sistema de protección de que los menores migrantes son iguales que los menores autóctonos, ¿vale? O al menos creemos que en parte sean iguales. Nos seguimos acompañando a cualquier hijo o hija nacido navarro más allá de los 21 años, ¿sí? O sea, el sistema nos gustaría, ¿se me oye? Nos gustaría, sí, objetivo del gobierno, poder llegar hasta los 23, también, real, a fecha de hoy, no es fácil, no es fácil, pero tampoco ayudamos a los nuestros, o sea, sí que no estamos haciendo nada diferente a que lo hagamos con niños, niñas, jóvenes navarros que no pueden vivir en su contexto familiar. Entonces, los programas de autonomía van desde los 18 hasta los 21 años, que en muy pocos casos llegan hasta los 21, ¿eh? Sí que hemos ido avanzando indudablemente, cada vez nos acercamos más a los 21, pero muchos, pues, y más posiblemente, a los 19, un poco, igual ya dejamos de acompañarlo, porque los recursos también son limitados, tenemos que ser reales, los recursos son limitados, y más cuando hablamos ya de mayores de edad, Alemario, ¿vale? Igual no tenemos que seguir acompañándonos del sistema de protección, sino he hecho mucho hincapié en el aspecto comunitario. Es la comunidad que debe acompañarlos. La comunidad, y la comunidad somos todos, ¿no? Y el gobierno no lo soy yo. ¿Por qué me parece importante que accedan a servicios sociales? Porque quiero que accedan a los programas de orientación social como cualquier joven navarro. Y yo creo que hay que normalizar. No podemos acompañar con intensidad, pero creo que sí que hay otras formas de acompañar. Con personas de referencia, con programas comunitarios, desde el Servicio Navarro de Empleo, desde servicios sociales, desde las propias entidades locales, hay que trabajar por ahí, hay que trabajar para acompañar a los jóvenes que residen en Navarra, independientemente del origen. Pero ya nos gustaría llegar a más, hay comunidades que están intentando apostar pues por más de los 21 años, hasta los 23, otras que se quedan en los 18, que es la obligación, insisto, del gobierno de atender a los menores que residen en la comunidad foral, en este caso. Entonces sí que nos gustaría, eso al final son medios, y bueno, vamos avanzando. Yo no descarto que de aquí a unos años podamos acompañarnos más tiempo, pero al final es un tema de presupuesto, ¿eh? Y de, bueno, y a veces ellos tampoco quieren que los acompañemos, perdonad, o sea, es una combinación de ambos, ¿de acuerdo? O sea, llevan tiempo con nosotros, tienen la autonomía, y se sienten capaces, joder, se han cruzado, han visto los relatos, quiero decir, no han venido de Justiniana a Tudela, ni de Madrid a Tudela. Entonces, creo que son procesos compartidos y creo que el acompañamiento se puede hacer desde incluso desde las entidades sociales. O sea, creo que se puede acompañar. Otra cosa es que veamos igual quién necesita y se generen programas concretos para acompañar a determinados perfiles. Habría que afinar en ese sentido, ¿vale? Y bueno, las personas que atendemos, ¿quién todavía necesita ser acompañado? Podemos hablar de temas de discapacidad, no sé si me entendéis, pero ya no hablamos de jóvenes migrantes, hablaríamos de jóvenes en general, que ya un tema de salud mental, un tema de adicciones, a eso voy un poco, que hay que afinar y si se generan recursos, no tanto que sean generalistas, sino que sean más a las personas que presentan pues, mayor vulnerabilidad. Pero bueno, yo creo que estamos en la línea un poquito de atender, ¿eh? Y luego pensar que de verdad que es una responsabilidad compartida. Yo creo que eso también es importante y también desde las entidades locales. O sea, yo creo que de todos. La segunda que me ha hecho Chema, hay familias voluntarias en Navarra. Rosco. En este momento tenemos 324 menores en centros residenciales en Navarra. Y 284 en acogimiento. De los 700 y pico que hay, he sacado la diapositiva por ahí. Tenemos más niños en centros, en pisos, en residencias, que en familias. Es tremendo. Estamos, sí que insisto, que os he dicho que me invitéis. No quiero que me invitéis a esto, pero estamos en una campaña de captación de familias acogedoras, olvidarnos del origen y necesitamos familias. Porque bueno, ellos igual son demasiado adultos a veces para introducirlos en una casa con 18 años, tal. Pero es que voy a meterle dentro de lado a un niño de 6 años en un centro, con 6 años, tiene hasta los 18 por delante. Entonces no hay familias, el tema del acogimiento yo creo que es espectacular, pero requiere un nivel de compromiso, de dedicación
y de generosidad que a mí me parece increíble, pero no hay familias. Dato curioso, hago una charla para familias, esto ya es un poco a modo de reflexión, ¿vale? Para coger a niños y niñas ucranianas y lo mismo vinieron 30 personas. Dato curioso, lo pongo aquí encima de la mesa y que hagamos una reflexión. Claro, no son negros ni hablan, o sea, entonces, tenemos una solidaridad un poco particular o momentáneo, o que nos mueve el corazón desde lo lejano, pero el tema del acogimiento es apasionante. Yo sí que de verdad os animo, además vamos a hacer una página web muy chula, que si tenéis vosotros la escuela social, tenéis correos de la gente, o pues lo vais a ayudar con la difusión, porque yo creo que el acogimiento al final es un boca a boca, es experiencias contadas. Vamos a presentar una página web, os lo digo en primicia, bueno, esto se va a grabar, os lo puedo decir, como estamos en casa, pero bueno, muy bonita. Yo os voy a pasar el enlace para que por favor la visitéis, le hagamos difusión, reflexionemos sobre el acogimiento. El acogimiento tiene muchas modalidades, no tiene por qué ser un acogimiento con convivencia, os decía, puede ser un acogimiento de referencia, que alguien sea el tío que Iván no tiene aquí en Tudela, ¿vale? O el primo, o el hermano mayor. Entonces, hay muchas modalidades de acogimiento, cada uno tiene que ver en qué momento de su vida personal y familiar está. Ahora mira Arturo, que me ponen Arturo, estaba por ti. Y bueno, yo os animo a conocer el mundo del acogimiento, que es apasionante y sí que es objetivo del Gobierno de Navarra, de la consejera María Carmen Maestu, que todos la conocéis también, del Departamento de Derechos Sociales, apostar por el acogimiento familiar. Ojalá seamos capaces de revertir los números y que haya menos niños en residencias y en piso y más en familias. Ese es un objetivo. Yo espero este año con fondos europeos poder revertirlo poco a poco, porque sí que es un proceso que es lento, o sea, es un goteo continuo, pero tenemos que apostar por eso. No tenemos familias, ni de referencia ni de acogida. También dentro de la población migrante quiero hacer sensibilización, porque lo que os decía, porque estoy convencida de que hay personas de origen migrante que cuando conozcan el acogimiento, las posibilidades que tiene, posiblemente se animen, porque yo creo que es el gran desconocido. Entonces vamos a hacer una estrategia a nivel de toda la comunidad foral, desde Cortes hasta Resaca, hasta Vera, quiero decir que sea por todo el territorio, y huir de Pamplona y Tudela y del resto. Yo creo que tenemos que llegar a todos los lugares y en esos estamos. ¿Vale? Ya he hecho aquí el speech del acogimiento familiar, pero yo vi la pregunta de Chema. La pregunta del doctor es más difícil, el tema de los cupos. Pues es que mira, hay tantas cosas que se nos escapan, Alberto. Cuando hablamos de las reuniones en el ministerio, hablamos de reuniones, ¿vale? Cada comunidad tiene sus dificultades. Pero es que aquí ya hablamos hasta de Europa. Quiero decir, ni siquiera en este momento hablamos como España, como país. Imagínate con Navarra comunidad cómo se queda. Yo lo que creo que sí que el que, por ejemplo, en Francia, la experiencia de Francia, sí que tiene cupos para, no cupos, es que no es exactamente la palabra cupo. La palabra es que tiene un número de personas asignado para atender, que es un poco lo que yo os decía al principio. Pues imagínate, Navarra tiene que atender a 300. Pues tú generas dispositivos para atender a 300 menores. El tema de los cupos es complicado. Yo creo que los procesos migratorios han estado vivos a lo largo de la historia. Esta mañana hacía reflexión, cuando he visto a Luis, 30 años desde que empezamos aquí en Tudela, ¿verdad?, con las personas migrantes en los años 90. Mira, Luis, porque, bueno, tenemos chascarrillos interesantes y son vivos. O sea, hablo de 30 años, que eso no es nada. Los procesos migratorios son vivos. ¿Quién establece los cupos? Yo creo que es muy complicado, porque es política, política nacional, política europea, política internacional, y es complicado. ¿Ayudaría? Pues no te sabría decir tampoco. Sí que es cierto que yo creo que lo que habéis escuchado es que vienen a trabajar y a formarse. Seguimos necesitando, si oímos la prensa, puestos de trabajo, quiero decir, en todo el territorio, ¿no? Quiero decir, no es una realidad que hace falta gente para trabajar, eso es una realidad. Y la verdad es que se me escapa. Soy poquita cosa para contestar a una pregunta tan grande, bajo mi punto de vista, ya lo siento, pero es que se excede de un tema de un contexto tan local, tan autonómico, y cuesta mucho ponerse de acuerdo, porque incluso estas reuniones que tenemos
en acción entre todas las comunidades, Europa empuja hacia donde quiere también, no son fondos, es complicado. Ya siento, no puedo responderte bien. Y luego ya, bueno, Jesús, no sé si voy a aceptar más su invitación, La rentabilidad no solo se mide en términos económicos, ¿vale? Yo quisiera empezar por ahí, para que tanto que tenemos que poner números y si no, no vale, ¿no? Parece que todo tiene que tener ceros y tiene que tener números y que tiene... Claro que cuesta mucho atender a los menores. ¿Cómo no va a costar si son en la base de nuestra sociedad? ¿No? ¿Tú dónde invertirías? ¿Dónde queremos invertir? En la gente menuda, en la gente joven. Claro que cuesta mucho atender. Claro que cuesta mucho atender a personas que tienen muchas necesidades que cumplir. No solo las básicas, la alimentación, sino las de los afectos. Tiene que tener educadores, educadoras de apoyo, de referencia, que acompañen esos procesos, psicólogas, trabajadores sociales. Hay muchas personas detrás de ellos, no las han nombrado, pero les dan a la cabeza el nombre de muchas personas que nos han ayudado, ¿cierto o no? Pero bueno, entonces sí que los números son altos, son elevados, no quizá tan elevados como ellos comentan, no tengo los números, el otro día no los tengo apuntados, ¿vale? Las plazas son dos cosas, primero, porque los recursos son pequeños, ¿vale? Estamos hablando de residencias, espera. ¿Tenéis algún micrófono abierto aparte que está? No se acumula. ¿Verdad que me voy a poner lejos? ¿Así? ¿Me oís mejor así? Sí. El otro lo tenéis cerrado. Sí. No sé. A ver, pensad, os hablo de recursos pequeños. 6, 8, ¿vale? 9 personas en centros. Jóvenes que esto comentan en como Limas, aquí vamos a ser todos realistas, están creciendo. Personal cualificado para atenderlos, porque otra de las cosas por las que hemos abogado en el sistema de protección es que la gente esté formada. El sistema de protección, la atención a niños y niñas ha evolucionado muchísimo, tanto que los perfiles que teníamos antes de niños y niñas, que podían ser 4, ahora vienen con unos problemas muy complejos. Los niños que vienen son muy dañados no por ellos, pobrecicos, sino por sus familias, por sus padres y por sus madres, que están despistadas y no tienen las capacidades para atenderlos. Exigimos a profesionales formados, ya no es como hacer los hogares que... No os digo casi cualquiera, ¿vale? Pero te ponías a trabajar, o sea, requieren de un nivel de especialización y de formación continua impresionante. Las plazas son muy costosas, menos de los precios que has dicho de 4.000 euros, bajarán de ahí. También os digo que cada recurso tiene un nivel de intensidad. Por ejemplo, ellos que están en programas de autonomía, las plazas son mucho más económicas, quiero decir, hay solo una persona que acompaña este proceso para 10 chavales, pues son menos costosos. Cuando son primera acogida y cuando son recursos muy básicos, la atención es mayor. En los centros de primera acogida que atendemos a niños de 0 a 18 años, pues imagínate la educadora que tenía que estar todo el día con un bebé. ¿Qué es lo que sale más barato? Tener familias de acogida, y ahí miro a Chema, pero lo más barato es que es más bonito, tiene una rentabilidad social impresionante y al final estos hijos y hijas lo que necesitan es un mundo de afectos, de relaciones, de cercanía, de abrazos. Entonces, yo no me sabe mal hablar en términos económicos, porque creo que es como si dijéramos falsear la realidad. Tenemos que hablar de rentabilidad social. Es que habéis visto que los dos están estudiando, están trabajando, datos estadísticos también, que salen continuamente por los bancos, además, lo que la población migrante revierte al final en las comunidades y en los estados. Entonces, además están muy bien esos estudios, porque sí que hacen, ¿no?, la vuelta a la tortilla de todo lo que puede aportar, aparte de lo que ya nos aportan, ayudándonos a todos a cuidar a muchos de nosotros, a cuidar de nuestros hijos, hijas mayores, etc., de lo que aportan. Los datos son costosos, pero como cualquier niño o niña del sistema de protección. Y sí que hablamos de cifras elevadas. Yo le puedo pasar, si queréis, a Jesús, son menores que estas, pero las plazas en los centros de menores son caras. Ojalá consigamos un nivel de calidad correspondiente a ese coste. Pero indudablemente las familias están mejor atendidos y mejor cuidados. Y no porque los centros estén mal, pero no es lo mismo cuidar de 8 que cuidar de 1. Con eso creo que os digo un poco todo. Te daré cifras si quieres, ¿eh? También depende del momento en el que estén, de los programas y de los recursos. Bueno,
No, no lo digo por mí, que a mí me da igual que me la hagas. Sí, lo que pasa es que nos planteamos cuánto cuesta otros, por ejemplo, un proceso de desintoxicación, un proceso de, en un centro de salud mental, que decía, ¿quién se hace esas preguntas? ¿No? Lo vemos necesario, vemos que tenemos que hacerlo porque hay una necesidad que tenemos que cubrir y no nos planteamos si nos cuesta 5, 5.000 o 50.000. ¿Cuántos tratamientos médicos cuestan 50.000 euros, vacunas? O sea, y bueno, eso es un poco la reflexión que hago. ¿Por qué lo hacemos? Porque si podemos evitar que una persona se muera, no vamos a poner todo lo que esté en nuestros medios y nadie se plantea que ese tratamiento cuesta 5.000 euros. Se paga y ya está. Yo lo decía en el sentido de, no, de reflexionar si efectivamente es mejor decirlo que no. Este tipo de datos, ¿no? Porque al final, el no decirlo da más pie a los bulos, a que no se crean las cosas. Lo que pasa es que son muchos. De alguna manera le quita a las instituciones, les quita de alguna manera valor. Y al final yo creo que se vuelve un poco con ello. Y, yo lo que os digo es que depende. Y se aprovechan también otros para esto. Depende del recurso, tiene un precio u otro. Os digo que son costosos por el nivel de atención y de dedicación que tienen. No puedo decirlo de otra forma. Y aun con todo, hablas con los centros residenciales y siempre dicen que les falta personal. ¿Hay alguna compañera o no? Y si les preguntaras a ellos, meterían el doble. Porque queremos una atención individual, que lo he dicho antes, y de calidad. Difícil conseguirla con los medios de los que disponemos. Hemos mejorado mucho las ratios con un nuevo concierto social y con un decreto que va a entrar en vigor dentro de poco respecto a lo que había antes. Y aún así, siempre sigue faltando gente. Vamos a ir acabando, que tenemos a las 9, y una puntualización nada más y dos avisos, ¿eh? Antes de irnos, la puntualización viene un poco en lo que hablabas efectivamente del tema, y es cierto, el tema de los cupos y los scouts. Estamos hablando de una comunidad que es nivel de España, nivel de Europa, pero sí que es la paradoja. Estamos viendo que hace falta mano de obra en la hostelería, hace falta mano de obra en la construcción, hace falta inclusive en el metal y en otros de ramas de trabajo. Hay gente que quiere contratar y efectivamente quiere contratar y no puede contratar porque existe una burocracia tremenda y no se da. Y si hablamos, suma un poquito también a lo que tú decías de los cupos, aunque no sean los cupos, ¿no? De una relación pequeña, pero la tiene. Y tenemos 3 millones de pagados. Sí, pero aún así, digo, que hay que estar. Se necesita mano de obra. Yo no digo ni nada de esto, se necesita, no me lo invento yo, ¿eh? Y luego hay otro aspecto importante, por ejemplo, que es la autonomía. Y la autonomía de las personas se consigue con relación al trabajo, en definitiva, pues cuando van a ser verdaderamente libres, tiene su propio medio. Pues, Mohamed estaba hablando de trabajar, pues no sé, ¿por qué no se puede solicitar? No es competencia ni el gobierno de Navarra, no es competencia, pero sí competencia, por ejemplo, del gobierno español, el de Tibur, pues joder, facilitemos un permiso de trabajo. Tiene permiso de trabajo, ¿eh? ¿Tiene? Mira, cuando están tutelados, es una de las cosas que he explicado, cuando están bajo la tutela de la administración, y además hemos sido muy perseverantes en la documentación, porque al momento tienen permiso de trabajo. Sinceramente, que es lo que queremos en este caso como gobiernos, como padre y como madre, que estudien, que tengan una formación. O sea, entendéis que en el momento que les podamos acompañar a que ellos se capaciten, hace falta mano de obra, pero capacitada también. Entonces yo les digo, la fotovoltaica que les está haciendo, como el tema de la energía verde, va a hacer falta muchísima gente para que tengamos los enchufes eléctricos, las plazas, las salas, cual. Entonces ellos pueden trabajar siempre y cuando están tutelados. ¿Vale? Y traen su documentación. Lo que pasa es que están en procesos formativos, que es una inversión para otros, no, otros directamente optan por trabajar. En el caso de ellos, están optando por un proceso formativo que estamos acompañando, pero otros tienen muy claro que quieren trabajar, vivir aquí, mandar un poquito de dinero a su casa, o sea, que hay diferentes experiencias de vida también. Muy bien. Oye, pues acabamos los avisicos rápidos. Uno es que la próxima charla la tenemos de la escuela, la tenemos el martes 14 de marzo. Va a ser un toque. Gabriel Flores es un economista que ha estado aquí ya otras veces, este viene de Madrid. Y nos va a hablar un poquito sobre los proyectos del país y de Europa que necesitan nuestra economía y nuestra sociedad, ¿eh? Tema interesante también. Y
Y el otro aviso es, bueno, pues hay un grupo también en Tudela conformado que se llama, que es parecido a esta escuela, que se llama, es un Ateneo Republicano. Ellos hacen un ciclo de economía para no economistas, ¿eh? Entonces lo van a hacer en 4 sesiones, 2 en el mes de febrero y 2 en el mes de marzo. En el mes de febrero, justamente mañana, empieza este ciclo y es a las 7 de la tarde en Rúa. Quien viene es Joan Bosch de ATAC. El mes que viene será, la próxima será el día 22 de marzo, perdón, de febrero, y el 22 de marzo otra, y falta una porque la van a hacer el 8, que es el Día de la Mujer, con lo cual cambiarán el día, ¿vale? No obstante, se irá informando, ¿eh? Y muchísimas gracias. Y gracias. Hacen una foto para que les manden a sus madres.